Mis queridos teleamigos, al inicio de esta semana, un especialísimo saludo. Allí donde quiera que ustedes estén, un abrazo inmenso de parte de Teleamiga, que les aprecio inmensamente. Gracias por su sintonía, gracias por su cariño, gracias por su oración y su apoyo a esta obra de Dios. Necesitamos apoyo, por supuesto. Así que oramos unos por otros. Hoy de modo especial, todos los lunes, oramos por todas las benditas almas, por todos sus queridos difuntos. Por ellos oramos, pero también por todos aquellos que han muerto durante este día, durante esta semana, durante este tiempo de pandemia, los que más necesitan de la misericordia de Dios. Y algunos hermanos, algunas intenciones que tenemos para hoy, además, por Néstor Eduardo Beltrán Pinzón, Rafael Enrique Núñez Guerra, 5 meses de fallecido, por Luis Vicente Hermenegildo Ortiz Terreros, 2 meses, ofrece Nelly Díaz y sus hijos, por Gustavo Buenahora y Ercilia Gámez de Buenahora, por Arnulfo Gámez y Blanca Martínez de Gámez, 2 meses de fallecido, de fallecidos, Drigelio Chávez Correa, 1 año de su partida a la eternidad, ofrece Virginia Tapia, por Gustavo Casallas Rubiano, 16 años de fallecido, y por Rosa Albertina Sepúlveda. Oración por la familia Maldonado Guerrero, por todas las intenciones de esta querida familia, su sanación, su restauración, su liberación. El Señor bendiga a esta querida familia. Salud y bienestar de la familia Casallas Molina y Rafael Fernández en Villa Pinzón y todos nuestros queridos amigos de Villa Pinzón, Cundinamarca y Chocontá. Por la salud de Albeiro Delgado, por la salud y pronta recuperación de Luis Ernesto Portela. En acción de gracias por la vida de María Irene de González, al cumplir 90 años. Qué bueno, María Irene, tú allí en Fusagasugá. Pues un saludo a todos nuestros hermanitos en Fusagasugá y toda la diócesis de Girardot. Dios bendiga a esta querida comunidad. Sus hijos, le ofrecen todos los hijos de María Irene González. Y por el cumpleaños de Sandra Suá Romero. Como siempre, oramos por las intenciones de la Universidad La Gran Colombia. Por la paz de Colombia, por la paz del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Agradecemos a Dios inmensamente su perdón. Así que cada uno en este momento, sabiendo que la misa es el cielo en la tierra, prepara este pedazo de tierrita que eres tú. ¿Qué es lo que te ha alejado de Dios últimamente? El rencor, la tristeza, la angustia, el disgusto, la impureza. ¿Algún aborto? ¿Esoterismo? ¿Incredulidad? ¿Infidelidad? ¿Indolencia? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la victoria sobre la muerte hiciste pasar a tu unigénito a la gloria celestial, concede a todos tus hijos difuntos que, vencida la mortalidad de esta vida, puedan contemplarte siempre a ti, su Creador y Redentor,
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos. Primera lectura. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Del libro de Job. Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor. Entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Él le respondió: De dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo: ¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿Y crees que teme al Dios del balde? Si tú mismo lo has cercado y protegido a él, a su hogar y a todo lo suyo. Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se ensanchan por el país. Pero extiende la mano, daña sus posesiones y te apuesto que te maldecirá en tu cara. El Señor le dijo: Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se marchó. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job y le dijo: Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo: Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido tus ovejas y pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo: Una banda de caldeos, dividiéndose en tres grupos, se echó sobre él, sobre los camellos, y se los llevó, y apuñaló a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo: Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa. Se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no protestó contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Inclina el oído y escucha mis palabras. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia. Mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche. Aunque me pruebes del fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia en tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. Mis amigos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió la mano de un niño, tomó la mano de un niño, lo puso a su lado y le dijo: El que coge a un niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de entre ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto unos que echaban demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: No se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor suyo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, mis amigos, un mensaje breve. Rápidamente aquí esta historia de Job. ¿Quién no ha conocido la historia de Job? Un hombre bendecido por Dios, un hombre que ha sido totalmente tocado por la gracia de Dios, no solamente en su vida personal, sino en todos sus bienes. Mismo aquí mismo lo dice el texto. No, pues claro, sus bienes van creciendo y entonces por eso el demonio le dice al Señor, a Dios le dirá exactamente, claro, ¿cómo no te va a seguir si es que tú lo cuidas y lo proteges y lo bendices? Pero tócale sus bienes y vas a ver. Y es interesante cómo Dios le dice, bueno, te autorizo que toques sus cosas, a él no lo toques. Dios no quiere que nosotros seamos tocados por el maligno. No, porque nosotros somos propiedad de él. El maligno puede acercarse, fastidiar, molestar. Si nosotros no abrimos nuestra mente, nuestro corazón, él no puede entrar en nosotros. Imposible. Pero si nosotros nos descuidamos y empezamos a hacer como diálogo con el maligno, por supuesto que ahí sí va a tomar posesión nuestra. Lamentablemente, cuando Dios no está, pues es el que viene y hace fiesta. Y eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Por eso, esa mentalidad que presentan en el Evangelio, esa mentalidad que toca a los discípulos, que es la mentalidad de hoy. ¿Quién es el más importante en este tiempo, no? ¿Quién es el que tiene las principales empresas? ¿Quién es el que tiene el dinerito, no? ¿Quiénes son los más famosos? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que sale en la farándula? ¿Quién es el que tiene más influencia sobre todos los demás? ¿Quién es el que somete a otros? Y el Señor dice, no. Miró lo que había en su corazón y dijo, a ver, mis formas de pensar no son las de ustedes. Y llama a un niño y dice, mire, el que sea como un niño, ese es el más importante y el más grande en el reino de los cielos. ¿Dónde viene la importancia? ¿En el tener? ¿En los títulos? ¿En la fama? Humanamente hablando, ¿quiénes son los más famosos? ¿Quiénes son los más importantes en el mundo hoy? ¿Quiénes son los que pisan más fuerte? Y entonces, si nosotros nos quedamos con esa medida, pues ciertamente son unos personajes que lamentablemente, no todos, pero la mayoría, hace mal a sus hermanos. Pero delante de Dios, los grandes son los pequeños, pequeños, pequeños. ¿Y la pequeñez dónde está? La pequeñez está en la actitud del corazón, en la humildad, en la sencillez, en la pureza, en la dulzura, en la inocencia del corazón, en la recta intención a la hora de tratar a los demás y de hacer el bien. Ahí está la grandeza de un ser humano. Por eso cuando un chico o una chica va a escoger pareja, ¿cierto? Y se fija es por lo curvilínea que es, un día esas curvas y esa línea no estarán, ¿sí? El que se fija por el dinerillo y quiere seguir a esa persona y quiere que sea finalmente parte de su vida por la fama y el dinero que tiene, un día viene una quiebra económica, se acabó el dinero y pues se acabó el amor. Mis amigos, el Señor hoy nos quiere recordar a través de su santa palabra que las cosas sí, pero las cosas no. Que lo importante que es el corazón del ser humano. Las cosas, aquí está la primera parte del texto de Job, cuando viene el maligno y arrasa con todas las cosas que son el bienestar de Job. Lógicamente este hombre sufre, vamos a saber que sufre, por supuesto, porque además todo el mundo, empezando por la misma familia, lo recrimina, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que después, por su fidelidad, Dios le devuelve absolutamente todo y con creces. O sea, las cosas están y pueda que no estén después, no importa. Pero lo importante es que tu corazón, en las buenas y en las malas, sea de Dios y para Dios. Ese es nuestro gran desafío diariamente. Que el Señor bendiga el corazón tuyo, el corazón de tu familia, el corazón del mundo entero. Ay, recordemos, dejo un elemento también al final, que lo dice el Evangelio, ¿no? Juan
toma la palabra y dice: Señor, hemos encontrado unos que hacían milagros en tu nombre y hemos querido impedírselo. Mira, no, tranquilo, no te preocupes. Puede que aparentemente no son de tu grupo, no son cercanos, pero si están haciendo el bien y hacen mi nombre, déjalos. La envidia no, aquí no cabe la envidia. Cada uno está llamado a hacer el bien de la mejor manera posible. Alégrate cuando otros hacen el bien. No importa que no sean de tu grupo, no importa que no sean de tu movimiento, no importa. Que el Señor bendiga el bien en el corazón de todos los seres humanos y en los momentos difíciles de prueba nos mantengamos fieles al buen Dios. Así sea. Amén. Los dones que presentamos no son solo vino y pan. Es nuestro trabajo, es nuestra misión, nuestro esfuerzo, nuestros sueños, nuestra vida. Tu trono hoy se elevan como incienso. Recibe hoy, Señor, los dones que hoy te presentamos. Traemos vino y pan que pronto se convertirá en tu sangre, cuerpo, sacrificio de amor vivo y real. Ora, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea. Mira, Señor, con bondad los dones que te ofrecemos por tus fieles difuntos, y concede la eterna recompensa a quienes recibieron la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis amigos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte. Más aún quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo, nuestro arzobispo Luis José Rueda, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a Papá Dios, agradeciendo su amor infinito, su protección sobre nosotros contra toda fuerza del mal, agradeciendo de modo especial esa invitación que nos hace a tener un corazón como el de los niños. Pidamos esa gracia, un corazón limpio, inocente. El mundo lo necesita. La transformación del mundo viene exactamente a través del cambio de este mundo, que es el de cada uno, nuestro corazón, nuestra mente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz tan anhelada en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Compartamos hoy siempre la paz que Dios nos da. La paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado Mis hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, mi luz, mi amor y mi vida, haz que solo te conozca a ti, ame solo a ti, viva solo de ti, contigo en ti y solo para ti. Oh Jesús, mi amor y mi vida, haz que solo te conozca a ti, ame solo a ti, viva solo de ti, contigo en ti y solo para ti, contigo en ti y solo para ti. Oremos. Por estos sacrificios recibidos, aumenta, Señor, tu misericordia sobre tus siervos difuntos, a quienes diste la gracia del bautismo. Concédele la plenitud de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que nuestro hermano Néstor Eduardo, Rafael, Luis Vicente, Gustavo, Ercilia, Arnulfo, Rigelio, Gustavo, Casallas y Rosa Albertina y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Mis amigos, desde ya una bonita semana vivida en Dios. Ánimo. El Señor les bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre de Jesucristo podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por tu presencia. Llevas a
silencio, tú estimulas nuestra fe. Gracias porque eres muy sencilla. Gracias porque eres llena de gracia. Gracias, Madre. Gracias. Gracias por tu vida tan callada. Gracias porque vives la palabra.